¿Qué tal, chicos, chicuelas? Aquí Keiki y estamos de regreso en otro video gaming. Pues, ¿qué tal? Quisiera decirles que estamos a punto de comenzar ya lo que es este evento de verano. De verano 2016, pero pues lamentablemente no es así, o al menos no de la forma en que esperábamos, ya que una vez más lo hice por andar jugando otro juego con mis amigos, lo que es el Ghost in the Shell First Assault del universo de Standalone Complex de Ghost in the Shell. Pues accidentalmente borré lo que fue el video de este primer mapa, pues por lo cual pues no quedó registro de lo que hicimos en este primer mapa del evento de verano. Pero bueno, chicos, tampoco es que el universo se vaya a acabar. Les voy a enseñar, aunque sea en este video, la flota que usé y la composición de la flota que mandamos al mapa de E1. Como podemos ver, pues vamos a mandar a esta Yubari, a Isuzu, a Oi, a Yudachi, a esta Bernie y a Ryuyo. Cada una de las 5 chicas, con excepción de Ryuyo, pues ya tienen una carga de profundidad y sonares. Esto con tal de obtener en las 5 chicas el Opening Anti-Submarine Warfare, que es ese ataque preventivo contra los submarinos. Y bueno, aquí podemos ver lo que vamos a llevar con esta Ryuyo, que son pues los dos Muratas y el bueno, ustedes entienden el trabalenguas, Tomoganaga, y pues un Zawin para evitar lo que es la desventaja T. Y pues bueno, las demás flotas pues no es necesario llevar aquí una flota de apoyo. Vamos a acomodar aquí a Yubari de tal forma que quede igual que la composición que teníamos originalmente guardada. Y pues vamos a darle rápidamente a lo que es este primer mapa E1, pues para que puedan ver cómo estaba la composición y pues realmente lo que pueden esperar a lo largo de este mapa. Originalmente la ruta que seguiríamos sería esta, lo que es la forma más directa. Sin embargo, si usan en vez de Ryuyo usan un Fast Battleship, pues los desviará al nodo superior, lo que se convertiría en una batalla más. ¿Qué ventaja tiene meter un Fast Battleship en lugar de una Light Carrier? Pues bueno, es que como ustedes recordarán cómo son las mecánicas del juego de Kantai Collection, pues al tener a un acorazado en su flota, pues se habilita lo que es la segunda ronda de disparos. Esto quizás les pueda ayudar a varios de ustedes en lo que es ya el Last Dance de este mapa. No es enteramente necesario, ya que también el usar un Fast Battleship en este mapa probablemente les dificulte el poder obtener una T verde en lo que es el Last Dance, ya que por la mayoría de los casos probablemente tendrán T roja, y todos sabemos que para Last Dance es lo peor que te puede pasar, sobre todo en el nodo boss, porque pues no sales tan herido, pero tampoco haces daño y no se muere la bastarda de las Submarine Hime. Entonces lo que hay que hacer pues es dejarlo como último recurso. Intenten hacer sus sorties con lo que es un Light Carrier. También intenten hacer lo que hice yo en esta composición, que es que todas las chicas puedan hacer lo que es el opening, pues la carga de entrada. Aquí como podemos ver a Oi, Yubari, a Bernie, por supuesto que a Boy. Esto pues les garantizará a lo largo de casi todo este mapa pues que tengan una victoria de rango S perfecta. Solamente, si mal no recuerdo, en el siguiente nodo pues vamos a tener una batalla normal. El tener a esta Ryuyo equipada con lo que son aviones torpederos y no lo que son los aviones de plástico que tiene esta Kitsumaru, que son muy buenos contra la guerra antisubmarina, pues aquí no nada más estamos contra submarinos, por lo cual es mejor tener torpederos, ya que les ayudará, como podemos ver en unos instantes más, en lo que es esta batalla, pues a limpiar a estos mobs. También podemos ver aquí que tenemos a 3 buques de transporte, lo cual nos ayuda pues bastante a completar esas quests semanales
que piden primero a 3, 5, 20 y pues si terminan en BW1, pues ya lo que son los 50 buques de transporte. Claro que hay mejores mapas para eso, quizás lo que es incluso el último mapa, E4 a mi juicio, con ese completo es más rápido todas las cosas. Pero bueno, no importa, a lo largo de todo este evento nos encontraremos con posiciones muy similares a esta, por lo cual es un evento que a mi juicio pues nos beneficia a todos, en el sentido de que pues no descuidamos lo que son las quests diarias y claro, si no se olvida marcarlas antes y pues al mismo tiempo completar lo que es el evento, ¿no? Entonces es una buena forma de mantener los recursos sin disminuir tanto. Aquí, como pues lo comentamos, Ryuyo fue la que se llevó la MVP. Y pues bueno, con esto chicos llegamos a lo que es ya el nodo boss. Otra de las cosas que tienen que tener cuidado es que si mandan un fast battleship en lugar de lo que es el light carrier, muy posiblemente van a terminar siendo desviados, ya que este mapa pide un mínimo de loss, si mal no me equivoco, de 21.3, 21.5. La forma más efectiva para poder completar esto usando un Fast Battleship es que su Fast Battleship, aparte de los dos main guns, pues estén acompañadas de un radar, preferentemente el de las Yamatos, el radar grandote, y pues lo que es un hidroavión, ya sea igual el de las Yamatos o lo que es el hidroavión de esta Iowa. Aquí, como podemos ver, eliminamos ya a los destructores, nos estamos cargando ahora los submarinos y Suzu. Pues nada más queda la Hime. Vamos a ver cómo nos va. Este, a diferencia de el evento de otoño del año pasado, no hay forma de hundir a esta Submarine Hime en lo que es la batalla nocturna, en lo que es Yasen. Bien, aquí está Oichi, pues terminó con la Hime. Entonces, si no lograron terminarla, chicos, no malgasten su tiempo, no malgasten los recursos, no tiene caso, simplemente pues reinicien lo que es la sorte, ¿no? Pero pues como pudimos ver, este fue un mapa bastante sencillo a mi juicio. No tuvo bastante gracia. También comencé algo tarde el evento, lo comencé el día domingo, el domingo 14, si mal no recuerdo. Entonces, pues esto de momento, chicos, ha sido todo de mi parte. Espero tener pronto lo que son los demás videos y pues compartirlos con todos ustedes lo antes posible. Veamos si podemos hacerlo antes de que termine las fechas del evento. Señores, yo soy Keiki, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao! Poder consentir sus niñas a través de la tienda en línea del juego de Kantai Collection. Y para esto pues necesitamos los famosos DMM Points que se venden a través del portal web del juego. En este video vamos a repasar cómo poder hacer las compras con lo que son las tarjetas de débito o crédito, Visa o Mastercard. Vamos a ver la opción de realizar los pagos a través de la plataforma de PayPal. Y pues para todos aquellos que tienen la fortuna de vivir en el país de los tacos y el tequila, o sea, México lindo y querido, pues poder realizar las compras de los DMM Points a través de lo que son las tiendas de conveniencia OXXO. Entonces, pues vamos a...